¿Sabías que las ardillas rojas tienen comportamientos increíbles? Pues estos animales adoptan a crías que quedan huérfanas o han sido abandonadas deliberadamente. Este comportamiento solo lo hacen cuando llevan al menos un porcentaje de sus mismos genes. Otro comportamiento es que los machos cortejan a las hembras obsequiándoles alimentos y regalos, al igual que entierran nueces que al olvidar dónde las enterraron, germinan y contribuyen a la regeneración de los bosques. ¿Sabías que, a mediados del período carbonífero al final del moscoviense, hubo una extinción masiva de especies, debido al cambio climático producto de la expansión de los glaciares en Gondwana, lo cual resecó el nivel de los mares e hizo descender la temperatura global? Esto alteró los vastos bosques de carbón que cubrían la región ecuatorial de Euroamérica, esto hizo que se fragmentaran los bosques en islas ecológicas, y provocó que la vida vegetal disminuyera las concentraciones de oxígeno en la atmósfera, por lo que los animales como los enormes artrópodos disminuyeron su tamaño, al igual que otros animales, no se pudieron adaptar al cambio y se fueron extinguiendo al igual que muchas plantas. Después del evento los bosques creadores de carbón siguieron expandiéndose en la tierra pero con una composición y extensión diferente. ¿Sabías que el café podría desaparecer en los próximos 70 años, debido al cambio climático, ya que el aumento global de temperatura va a traer consigo una reducción considerable de la superficie apta para ser posible cultivar café, incluso de hasta un 50% del total para 2050, también en menor medida, se producirá una redistribución a zonas en las que antes no era factible cultivarlo? ¿Sabías que los ajolotes no solo pueden regenerar sus extremidades, sino que también pueden regenerar órganos, como el corazón, el cerebro y su médula espinal, gracias a una proteína llamada LIN-28, la cual se encarga de degradar ARN, y en el momento en la que el ajolote pierde un miembro la proteína se activa en la zona afectada para que las células se conviertan en células madre y regeneren el nuevo tejido? Durante el proceso del nuevo tejido, se reduce gradualmente los niveles de LIN-28 y aumentan los de los Myelin-Led 7, para que las células vuelvan a diferenciarse, de acuerdo al miembro u órgano a desarrollar. El gran Murray Glossus, es un género de Zaglossus de la familia de los Echidna de hocico largo, descubierto en 1914 por Ludwig Lauert, en Australia Occidental y descrito por unos pocos fósiles encontrados, vivió durante el Pleistoceno superior perteneciente a la megafauna del Pleistoceno. En comparación al Echidna y los monotremas modernos, el tamaño del Murray Glossus era superior, pues medía un metro y pesaba unos 30 kilogramos. Este animal tenía un cráneo alargado, que formaba la boca de la cual sobresalía su larga lengua, que la utilizaba para alimentarse en los ermiteros y hormigueros. ¿Sabías que el Ministerio de Japón desarrolla cápsulas salvavidas que permiten sobrevivir en su interior durante días en caso de grandes tsunamis? Dado a los tsunamis que siempre se presentan después de un gran terremoto en el país, estas cápsulas están realizadas para salvar a 10 personas, y están diseñadas con una cubierta exterior de aluminio y un revestimiento interior de cerámica ignífuga, capaz de resistir impactos de objetos a 120 km por hora, y viene equipada con tanques de oxígeno para todos sus ocupantes. ¿Sabías que el icaco es un árbol de 6 metros con unas flores blancas y unas frutas muy representativas de Venezuela parecidas al mamoncillo? Muchas personas conocen esta fruta pero pocos la han consumido, tienen color morado aunque también se les encuentra de color blanco. Esta fruta, a diferencia del resto de las frutas venezolanas tropicales, es que en su interior tiene una semilla de una especie de almendra con un mal olor pero con buen sabor. Esta fruta es el ingrediente principal para la preparación de uno. Habitadas, en la que pasa un río a una altura de 3.